llegamos hoy en la mañana, llegamos no, y no hay agua. A ver, dímelo para que se suba eso, esa información. ¿Por qué no lo hablan con ellos? No, es que no se leen con ellos. Por eso, ¿por no ya lo hicimos. ¿Nosotros que no vamos a trabajar ahorita? No trabajamos ahí. Porque no tienen agua, no van a trabajar en también. Ah, qué de verdad. Tu boca. Sí, no, hombre. Seguimos todos juntos. Tienen el razonamiento de poder decir eso, pero yo creo que en lo demás es una comodidad el hecho que tengan un baño aquí mismo. Sí, yo sé, todos tienen razón y estoy de acuerdo. Venimos de fuera, estamos haciendo gastos, o sea, el estante aquí a nosotros nos genera gastos como para que... Sí, sí, sí. El problema es, o sea, que a veces es el sindicato, ¿no? Entonces dice, paran y ahorita, pero ellos están todos resolviendo... No, pero el sindicato no defiende flojos, o sea, ahí están prácticamente... Sí, cuando sí, no van a acabar. Todos tenemos sindicatos, o sea, y no estamos por eso. Yo estoy haciendo las llamadas para que vengan los... Que nos empiecen a atender y que se lleven el agua también. ¿Por qué no hacen compromiso ahí con nosotros trabajando? Que nos atiendan. Y cuando llega el agua. Pero trabajando. ¿Por qué no nos acompañan, señorita? Porque necesitamos que nos atiendan. Comiendo y no. Es que quieren pretexto, tal vez, que uno se quiebre el vidrio para que vaya a su casa ya de vacaciones. No. Y vive una de la esquina, de lejos, pagando hotel y todo eso. Rafael Ceballos se la vive en México, nada más. Esperemos que nos acompañen. Por favor, mamita, por favor. Venimos de lejos. No vivimos aquí en la esquina, nada más. Voy a pasar a la señorita, déjenla pasar para que... Comenzamos a la tarde. A ver, romper todo.